Let's go. Wrong. Hola, soy Bash y hola amigos. Y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 418 del manga de Boku no Hero Academia. Así es, en esta ocasión tenemos un capítulo extremadamente interesante, ya que finalmente Deku logra acceder al origen de Shigaraki e intenta hacer que Tenko Shimura recapacite. Lamentablemente, a pesar de que los esfuerzos de Deku parecían estar funcionando, a final de cuentas tenemos el regreso del mismísimo All for One. Para complicarlo todo, así que sin duda alguna las cosas van a explotar a partir de aquí. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 418 está titulado Un pequeño corazón, más que nada haciendo referencia al intento de Deku por acceder al corazón de Shigaraki. Ya que ahora sí comenzamos el episodio con la pregunta: ¿Qué es lo que Deku encontró? Debido a que, como recordaremos, el capítulo anterior terminó justamente en uno de los momentos más trágicos de la historia de Tenko Shimura, es decir, cuando activó por primera vez su Quirk de deterioro y en primera instancia acabó con su perro Monshan. La verdad es que este escenario es totalmente desgarrador. De esta manera, en un principio observamos cómo Tenko Shimura está algo desesperado diciendo que los odia a todos, mientras que Deku al observar esta situación dice que está sintiendo lo mismo que sintió en Gunga, es decir, aquel momento en donde detectó al niño llorando dentro de Shigaraki. Así es todo. Este tiempo, Deku sabía que este niño necesitaba su ayuda. De esta manera observamos como Deku intenta acercarse a Tenko Shimura, pero ya es demasiado tarde. Debido a que, tal cual como tenía que ocurrir, Tenko Shimura acaba con monchang con su quirk deterioro. De esta manera, Deku se percata de que, en efecto, este es el escenario de la primera vez que Shigaraki utilizó su deterioro, observando que las cosas no se detienen, ya que ahora aparece la hermana de Shigaraki, la cual simplemente habla con Tenko. Al darse cuenta de lo que está a punto de ocurrir. Deku rápidamente se gira diciendo no hay manera así que esto es lo que pasó este es el verdadero núcleo de Shigaraki de esta manera ahora sí continuamos con el recuerdo ya que la hermana de Shigaraki al detectar lo que le pasó a Monchan simplemente grita aterrada por lo que Tenko Shimura trata de explicarle lo que pasó y que directamente no fue su culpa lamentablemente como sabemos en este momento es cuando ahora Tenko Shimura usa deterioro en su hermana pero Deku intenta detener todo esto ya que ahora observamos como parece ser que Deku se transforma en un niño, pero tiene la capacidad de ponerse frente a Tenko Shimura para evitar que este terrible recuerdo continúe su curso. De esta manera Deku menciona que él tiene que ponerle punto final a todo esto, explicando que como se encuentran en un mundo de memorias, él simplemente tiene que seguir visualizando que él sostiene las manos de Shigaraki, por lo que esto es lo que va a ocurrir. Además, también tiene que seguir consciente que sus manos están frente a él, ya que si no el deterioro podría llegar a borrarlo. De esta forma se nos muestra que Deku está totalmente determinado ante esta situación, diciendo que el One For All es quien le dio esta oportunidad, así que él no va a desaprovecharlo y dará todo de sí. De esta manera observamos cómo Tenko Shimura le pregunta a Deku por qué está haciendo esto, a lo que Deku con lágrimas en los ojos le dice a Tenko Shimura por qué estás llorando. De esta manera observamos cómo un Tenko totalmente roto comienza a decir yo elegí esto, yo destruí mi casa y mi familia por mi propia voluntad, de otra manera por qué yo tendría estas manos. De esta forma mientras todo esto ocurre observamos que Deku menciona que todos los sentimientos de Tenko lo están atravesando, ya que finalmente Deku está empezando a comprender por lo que Shigaraki pasó para transformarse en ese monstruo, así que tiene que intentar asimilar todo esto, ya que directamente en este momento Tenko explica que si él no se convierte en un villano entonces cuál fue el propósito de hacer toda esta masacre y también de poseer un poder tan destructivo, ya que Tenko continúa diciendo, ¿quién puede tener una explicación de por qué nací de esta manera. Mientras Deku intenta sostener a Tenko, tiene un flashback del comentario de Nanashimura, la cual le dijo que justamente este lugar era el más débil y delicado, por lo que aquí es donde pueden lograr hacer un cambio en Shigaraki, mencionándonos que al parecer con los sentimientos de Tenko él está intentando repelerlo, pero de cualquier forma Deku se opone a todo esto, diciendo que en este punto dentro de la mentalidad de Shigaraki se encuentra un fuerte odio y sentimiento de catarsis, pero también se está balanceando contra mucho dolor y confusión. Es por eso que precisamente en este momento Tenko está a punto de tomar una decisión, es decir, cuál es el lado que tiene que seguir. De esta forma seguimos viendo al pequeño Tenko contra Deku sosteniéndose el uno al otro, a lo que Tenko le dice a Deku que lo suelte, mientras que ahora conseguimos ver más flashbacks del momento después de que ocurrió la tragedia y cómo todas las personas pasaban junto a él sin que nadie le ayudara. Y en este momento vemos a uno de los más grandes villanos de Boku no Academia, que es esa abuelita que vio a Tenko directamente, pero que decidió no ayudarle, sabiendo que probablemente esta abuelita pudo haber evitado muchísimos problemas. De esta manera, ahora Deku tiene otro flashback en el momento que conversaba con los vestigios del One for All, los cuales mencionaban que tal vez no había ninguna otra solución más que asesinar a Shigaraki, y que llegado el momento Deku tendría que decidirlo, ya que sí, en este momento observamos cómo Deku comienza a ser destrozado poco a poco, por lo que parece que el final de Deku se acerca. De esta manera Deku grita que él siente como el odio de Shigaraki está fluyendo, es demasiado fuerte y será destruido en pedazos. Pero posteriormente Deku dice que no, ya que él en algún momento se sintió de esta manera, es decir, totalmente destrozado y confundido. Pero en algún momento alguien le dio la mano para ayudarlo y este es el papel de Deku en este punto, es decir, él sostendrá la mano de Tenko para no dejarlo solo, diciendo que esa es la razón de que él está aquí. De esta manera observamos un escenario completamente brutal en el que Shigaraki y Deku se encuentran frente a frente. Aunque parece que el pequeño Deku tiene los brazos completamente destrozados. De cualquier manera parece que el final ha llegado, ya que en este momento accedemos a otro recuerdo de Tenko Shimura, en el cual se encuentra jugando con dos de sus amigos, uno llamado Mikun y el otro Shan. los cuales le dicen directamente: "Tú deberías ser all my Ten-Shan De esta manera ante esta frase observamos como Tenko simplemente se pone feliz, ya que sabemos que uno de los grandes sueños que tenía Tenko era convertirse en un héroe, pero después de ver esto, simplemente Tenko Shimura menciona, "No, yo soy un villano, soy malvado y destruyo cosas", encontrándose ahora con la mismísima Liga de Villanos, mientras vemos cómo Tenko Shimura comienza a desvanecerse y ahora Shigaraki empieza a surgir, el cual comenta, "Incluso si mi odio desapareciera y yo me convirtiera en un recipiente vacío, yo todavía necesito convertirme en el héroe de estos chicos, de los villanos, ya que precisamente en ese momento observamos cómo la ideología de Shigaraki ha sido seguida por muchas personas, debido a que independientemente de que él no sigue los ideales correctos, hay muchas personas que llegan a comprenderlo, mostrándonos a alguien que está viendo la transmisión y simplemente dice hazlo. También otra persona que menciona, destruye el mundo entero, destruyelo todo, Tomura Shigaraki. Por otro lado, ahora vemos que en la transmisión parece ser que los dedos de Shigaraki están empezando a desaparecer mientras que la gente se pregunta qué demonios está pasando, debido a que como sabemos lo último que se supo de Deku es que él entró en esta masa de dedos, pero no habíamos tenido una respuesta hasta este momento. De cualquier manera, cuando todo parecía terminar, ahora comenzamos a ver otro flashback, aunque bastante misterioso, en donde una persona le habla al padre de Tenko diciendo Shimura-san, a lo que este se voltea y comenta: Oh, tú eres el tipo de construcción Skoga. De esta manera, Shigaraki al percatarse de esto queda completamente sorprendido, sin saber qué es lo que está pasando, mientras siguen escuchando una conversación, a lo que vemos como este tipo comienza a decir: Sufre de dolor en la espalda y el papá de Shigaraki responde: Sí es algo que se está poniendo peor cada año, mientras que el tipo misterioso dice, si quieres puedo presentarte a un gran doctor, pero el padre de Shigaraki responde, no gracias, no es la gran cosa. De esta manera continuando con el recuerdo, observamos como al parecer ni Deku ni Shigaraki tienen idea de qué es lo que está pasando, ni de quién son estas memorias, ya que ahora continuamos viendo al padre de Tenko, el cual dice que ha tenido mucho trabajo, a lo que el tipo misterioso pregunta, ¿qué hay acerca de su quirk? Pero este responde, él todavía no lo ha manifestado, a lo que Deku muy sorprendido se da cuenta de que este recuerdo no es de Tenko, preguntándose quién es este tipo. Y obviamente a pesar de que le he dicho tipo misterioso por un buen rato, todos sabemos que este es el mismísimo All for One. Y bueno, directamente esto se confirma en la siguiente página, donde vemos una escena completamente brutal. Ya que en este mundo de los vestigios aparece el mismísimo All for One como una especie de bestia gigante, el cual devora a Shigaraki mientras dice: Tonto recipiente, este chico inútil hizo que cambiaras tu corazón. Tú quieres hacerte más fuerte sin sacrificar tus debilidades. Eres un tonto, Tenko Shimura. Hasta este día, tú nunca tomaste una sola decisión. Observando el despertar del mismísimo All for One. Mientras se nos dice la frase final, All for One se levanta. ¿Qué es lo que Shigaraki y Deku van a hacer? Observando cómo, después de que Shigaraki es devorado, Deku simplemente comienza a caer. Terminando de esta forma el episodio. Y bueno, ¿qué les puedo decir? La verdad es que el capítulo fue bastante intenso. De primera instancia, la parte de Shigaraki convenciendo a Tenko, pues era bastante predecible. Aquí se nos muestra una vez más que Tenku siempre quiso ser un héroe. Lamentablemente ese despertar de su quirk fue lo que a final de cuentas causó toda esta transformación de Tenku a Shigaraki, explicándonos que al parecer la razón por la que Shigaraki deseaba la destrucción es porque él pensaba que el hecho de recibir este quirk significaba que él tendría que convertirse en un villano por obligación, ya que de otra manera su vida y su existencia no tendría ningún sentido. Es decir, ¿por qué recibió este poder si no es para convertirse en el más grande villano que haya existido? Y bueno, la explicación directa parece que viene en este mismo episodio, ya que con esto prácticamente se está confirmando la teoría de All for One, debido a que se nos demuestra que él había tenido una estrecha relación con su padre, incluso al grado de hacer un ofrecimiento de hacer una consulta con el doctor, por lo que sin duda alguna All for One tenía vigilado a Tenko Shimura desde el principio, y es bastante probable que, como se menciona, el deterioro se lo haya dado el mismísimo All for One, ya que esta sería la respuesta de Shigaraki, es decir, la razón por la que recibió este poder tan maligno y sería el más grande villano de todos. Además de que esta última frase en la que All For One menciona que Shigaraki nunca ha tomado una decisión por sí mismo nos aclara que a final de cuentas parece ser que todo ha sido planeado por All For One, siendo este el más grande villano de Boku no Hero Academia. Particularmente a mí me gusta muchísimo la idea. Nunca empaticé mucho con Shigaraki ni llegué a comprenderlo. La verdad es que la actitud e inteligencia de All For One es lo que siempre me gustó y particularmente para mí está bien que este termine como el más grande villano de todos. Por otro lado, hablando un poco sobre lo que se viene a partir de ahora, pues bueno, no estoy muy seguro, ya que no sé si vamos a seguir el conflicto en el mundo espiritual, aunque directamente pienso que es donde tienen más esperanza, aunque pareciera que en este momento todo está perdido, ya que hay que recordar que en el mundo real directamente Deku sacrificó ya todos sus quirks, por lo que ahora tal vez con lo único que podría pelear Deku en el mundo verdadero sería simplemente con las brasas del One For All, aunque sabemos que estas tienen un límite para ser usadas. Y por otro lado creo que la clave también sería que Shigaraki pueda seguir peleando desde adentro. Aunque como recordaremos, una de las razones por las que se nos dijo que Shigaraki podía tomar el control sobre los demás era por su gran odio. Aunque puede ser que al darse cuenta de la verdad, a final de cuentas Shigaraki pueda conducir ese odio en contra de All For One. Directamente vamos a ver cuál es la resolución final de todo esto. Ya que también veo bastante ideal que Shigaraki a final de cuentas decida convertirse en el héroe que siempre soñó ser y se sacrifique para derrotar a All For One. One, creo que ese podría ser el final que Horikoshi tiene planeado. Pero bueno, de cualquier manera, ya vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos episodios. Sin duda alguna, estamos prácticamente al borde del final de esta historia. Y ahora sí, de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y bueno, primero que nada, muchísimas gracias a los dioses del canal, el DUSABE, Gonzalo Salazar, de Beyonder Lauti y Ayrton Peralta. Y también voy a leer algunos comentarios que nos dejaron al respecto de todo esto, ya que Omega Bello nos dice: Ya me lo veo venir, justo en el momento que se quiebra Shigaraki, justo Deku le va a extender su mano. Por favor, no, y por favor, sí, Omega, porque eso ya pasó. Por otro lado, Alex Gamer también nos comenta: Chiste malo, tengo un amigo Otaku que estaba triste, así que lo animé. La verdad es que entiendo eso de chiste malo, tiene mucho sentido. Pero bueno, ahora sí terminamos con el video, y sin nada más por añadir, ¡a adiós. Medi go round,